Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo capítulo del video podcast de Valora Analytics. Esta vez mi invitado es Tomás Berkovich, uno de los emprendedores más importantes del segmento fintech de América Latina. Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Rodrigo, la invitación. Muy bien. Mi primer invitado internacional, además. Hemos tenido ya grandes referentes mujeres aquí, grandes referentes de América Latina. Mi primer extranjero, venido de Chile, además. Que viene a Colombia por varias semanas porque tenemos muchos eventos importantes esta semana, ¿no, Tomás? Colombia Tech Week, GoFest y Latam Fintech Market. Se unieron muchas cosas. Oh, es increíble lo que lo decía el otro día, me tocó presentar en GoFest, lo que han logrado el ecosistema. Y yo siempre digo que los egos son lo que hace daño y lo que impide que muchas cosas pasen. Sí. Y acá lograron juntarse todo el ecosistema, ponerse de acuerdo, hacer distintos eventos, todo coordinado y la verdad es que muy potente. Habían creo que más de 23.000 personas inscritas en GoFest. Impresionante. Sí. Próxima semana va a estar en Barranquilla, en la Latam Fintech Market, así que nada, muy contento siempre de venir a Colombia. Bueno, en este video podcast, ustedes como lo saben, en Valor Analytics siempre yo tengo invitados de primer nivel. Ya he tenido aquí banqueros, he tenido banqueras también, ya tuve empresarias. Eres el primero del segmento de emprendimiento startup, fintech además. Y como ustedes saben, este video podcast es patrocinado por Pay, que es el fondo inmobiliario más grande de Colombia. Tiene más de 10 billones de pesos en activos. Y estamos grabando desde el edificio Torres de Atrio. Tomás, este es el edificio más sostenible y más moderno de Colombia. Ahorita les voy a contar un poquito más. Pero este edificio es administrado por el Pay, que es un fondo en el que uno puede ir a la Bolsa de Colombia y comprarse un título. Y ser dueño de una partecita de los rendimientos que genera este edificio por los arriendos, más centros comerciales, bodegas de logística, centros de entregas y un montón de activos más que tiene el Pay, que generan muchos rendimientos y que los distribuyen después entre los dueños de los títulos. Muy recomendado que lo busquen en sus comisionistas de bolsa o en aplicaciones como Tri, que también anda por allá por Chile, Carlos. Si quieren comprarse un título de Pay, allá están disponibles para que se los puedan ver. Bueno, Tomás, yo siempre investigo, estalqueo, digo yo, en lenguaje colombiano, a mis invitados. Y lo que siempre veo es que uno no sabe nada de antes de la universidad. De ahí para atrás nunca pasa nada. ¿Te apareció algo malo de mí por ahí en la estoqueada? Tíralo al tiro. No, en realidad no. Pero quiero que arranquemos por eso. ¿Chileno? ¿Naciste sí en Chile? ¿O te llevaron chiquito? Me ha pasado mucho eso. Que la gente me dice, no, yo soy tal, pero yo nací en tal otra parte. Creo que la mitad de mis invitados. ¿Este caso eres tú también o no? No, yo soy chileno. No me he hecho todavía el test el de 23andMe, el que te puedes ver de dónde vienes. Me encanta. Pero la verdad es que toda mi familia viene de fuera de Chile. O sea, todos mis bisabuelos en la práctica se escaparon de la guerra. Okay. La parte de por el lado de mi padre, de lo que hoy día es Ucrania. Mi familia era de Odessa. Y por el lado de mi madre, tengo abuela alemana y abuelo francés. Y todos ellos llegaron a Chile y increíblemente mis abuelos se sentaron en la silla de al lado, en el liceo, en el colegio desde muy pequeños. Ajá. Y después, mucho después, mis padres se conocieron en la playa y los presentó un amigo en común y se terminaron casando. Y bueno, historia larga, pero nacido en Chile. Qué impresionante, ¿ah? Cómo se juntan las cosas para que las cosas pasen. Bueno, se me olvidó un dato importantísimo, Tomás. No dije en dónde estás trabajando tú. Eres el CEO, el fundador de Global 66, que es lo que ya vamos a contar un poco, pero que va camino a ser uno de los neobancos más importantes de América Latina. Sí, esperamos. Pero ahorita vamos para allá. No quiero llegar a Global todavía. Vamos a hablar un poquito antes. Entonces, Santiago de Chile. Cuéntame cómo es Santiago. Yo apenas fui a conocer a Santiago hace 2 meses y a mí me gustó mucho. Pero cuéntame tú, ¿cuál es tu percepción de Chile? ¿Qué piensas tú como chileno de tu país? A mí me encanta mi país. Uh-huh. Santiago tiene algunas particularidades que son bien increíbles y que se dan en pocas partes del mundo. Por ejemplo, tú puedes estar en la nieve, tú puedes esquiar en la nieve y surfear en la playa en el mismo día. Excelente. O sea, tenemos la montaña a 45 minutos, una hora máximo de Santiago. Uh-huh. Entonces puedes ir a esquiar por el día. Uh-huh. O sea, que pocas ciudades del mundo tienen esa. Y tienes la playa, también la costa, una hora y media. Tenemos un mar mucho más frío y más feo que el de ustedes, pero tiene también su encanto. Uh-huh. Chile es un país, tengo un muy amigo y socio colombiano que dice que somos, nos dice, mis pequeños suizos.
Dice que nos creemos como los suizos de Latinoamérica, porque somos, dice, ustedes son ordenaditos como los suizos, sí, y aburridos como los suizos. A mí siempre me encanta venir a Colombia porque la energía que tienen acá. Me acuerdo la primera vez que vine, que puede haber sido hace unos 12 años atrás, estaba en un restaurante un lunes en la noche y se para una pareja de unos señores de haber tenido unos 70 años a bailar. Ah, sí. Y eso a mí, o sea, eso en Chile nunca, nunca va a pasar, nunca. El colombiano es mucho más... ¿Espontáneo? Espontáneo, sí. Gozador, le importa menos probablemente lo que dice el de al lado. En Chile sí, somos sí, más conservadores. Pero bueno, tenemos un país muy lindo, el sur de Chile. He tenido la suerte de viajar harto y el sur de Chile de verdad es de los lugares más lindos que hay en sí, el mundo. Y además muy variado, ¿no? Porque ustedes... Digamos que ustedes se parecen un poquito a Colombia en el sentido de que tienen mucha diversidad de climas. Sí, tienen el desierto en el que hace muchísimo calor, tienen buenas playas. Tengo buenos amigos que me han contado sobre las playas. Tienen la parte, la cercanía con la Patagonia y las nieves perpetuas. O sea, es una variedad, es bien completo, por decirlo de alguna forma. Además, tengo que decir que yo el día que fui a Santiago, que eso fue hace 2 meses, como decía, me tocó la nevada más fuerte de no sé cuántos meses. Claro, llegué y la cordillera está absolutamente tapada de nieve. Eso es maravilloso. Hermoso, eso es Santiago, hermoso, maravilloso. Entonces, eso cambia mucho como la percepción de una ciudad. Porque, digamos, aquí estamos grabando en el piso 25 las Torres de Atrio. La vista que tenemos es espectacular. Muy linda. Pero, digamos, cuando yo miro las montañas que están aquí atrás, está Monserrate. Pues nunca vamos a ver a Monserrate con nieve. No, o sea, pero tiene otra gracia. Está vegetada, hermosa también. Es una vista diferente. Es bien diferente. Por eso yo decía que cambia la percepción. Yo estoy acostumbrado a vivir rodeado de montañas, claro, pero no con nieve. Entonces eso fue bien, bien diferente. Bueno, entonces tu familia viene de Europa. ¿Y cómo fue tu vida de chiquito en Santiago? Quería preguntarte por eso, porque también a uno como que, y lo he dicho en los otros capítulos, y ojalá puedan ir a verlos en nuestras cuentas de Spotify y de YouTube y de Facebook, a uno le van sembrando semillitas en la casa. Sí. Mi mamá fue emprendedora, mi papá fue emprendedor. Y por eso ahora seguramente el proyecto de Valor Analytics surgió y pudo salir, porque eso estaba por allá en algún lado guardado. ¿En tu casa pasó algo igual? O yo creo que es bien parecido. Bueno, mis bisabuelos llegaron a Chile con poco. Y como yo digo, a ellos no les quedó otra que emprender. No había alternativa. Hoy día tú y yo probablemente somos emprendedores más por opción, porque es algo que nos apasiona, nos gusta, sí, sí, que porque estábamos obligados a hacerlo. Y mi abuelo paterno creó, partió vendiendo pieles, imagínate, pieles de abrigos de pieles, que en esa época, que hoy día estaría probablemente preso si vendiera abrigos de pieles, y eso sí, después mutó y empezó a hacer una boutique de ropa, y hoy día eso sí, es una empresa que sigue existiendo, que pasó de mi bisabuelo, mi abuelo que no fue a la universidad, trabajó desde los 10, 12 años. Mi padre, mi tía, ahora mi hermano es el gerente general, yo también estoy en el directorio. Wow. Y es una cadena de retail que tiene 30 tiendas en Chile. ¿Cómo se llama? Se llama Privilege. ¿Privilege? Ah, carajo, mira, yo no tenía ni idea. Por eso es que me gustan estas entrevistas, para saber estas cosas. Así es. Entonces, familia, por el lado de mi padre y por el lado de mi madre, mi abuelo tenía, y mi bisabuelo partió con lavasecos, tintorería, como le dicen acá, donde se lava la ropa. Entonces uno hacía ropa y el otro lavaba ropa. okay. Entonces nací en una familia un poco de emprendedores y siempre me gustó mucho. Desde chico vendía cosas, salía en el barrio a vender cosas. Trabajé como a los 12, 13 años, yo quería trabajar en el verano y fui a un mall a tocar puertas a ver si alguien me contrataba de vendedor. Y al final logré que me contratara en una tienda que vendía artículos de esquí y de cosas acuáticas. Ajá. Y trabajaba los veranos ahí. Después trabajé de mesero en un restaurante con un montón de historias ahí. Y bueno, así desde muy pequeño me gustó hacer cosas y probablemente muy influenciado por mi familia. Muy interesante. Eso al final, y yo también lo he dicho muchas veces en estos capítulos del video podcast, lo va guiando a uno, ¿no? Uno como que va entendiendo que por ahí es la cosa. Yo honestamente tengo que decir que siempre sentí que era muy malo para vender, a pesar de que siempre en el colegio vendí chocolatinas y cualquier cosa que se me ocurriera, pero era más como por conseguir algo de plata, no como que yo dijera voy a emprender, este va a ser mi negocio, no. Pero ahora estando en Valora, sí siento la necesidad de vender la marca. Entonces, por eso yo tengo este hoodie de la marca y tú tienes el tuyo. Vamos, todo brandeado. Bueno, claro, vendiendo la marca. Hay que estar brandeados. Mucho más porque en los círculos en los que uno se mueve, ya la marca la reconoce.
Entonces uno llega con el jury del logo de Valora y todos, ah, llegó Rodrigo, ah, llegó Valora. Eso es muy interesante y hace crecer la marca, uno puede vender mejor lo que está haciendo. Eso se va poniendo en la guía. Te cuento a propósito de eso, tuve el año pasado con un emprendedor muy exitoso de Asia, que ya ha levantado más de 250 millones de dólares para su emprendimiento, o sea, está bastante consolidado. Y él dijo en un panel algo que me hizo mucho sentido. Nuestro rol de emprendedores y de CEOs es vender todo el día. Tal cual. Y no solo a los clientes, es algo natural y es lo que primero se nos viene a la cabeza, pero a potenciales inversionistas, a nuestro equipo. Nosotros estamos constantemente vendiéndole a nuestro equipo el proyecto para que elijan estar con nosotros y no estar en otra parte. Sí. Le estamos vendiendo a potenciales personas que se vengan a trabajar y a sumarse a nuestro equipo. Entonces, es parte de nuestro rol diario. Sí, me hiciste acordar de una anécdota muy divertida que la quiero contar muy rápido. Hace como dos meses también, fue la convención bancaria en Cartagena. Se hace una gran fiesta, una gran, gran fiesta. Yo llegué al cóctel de la fiesta. Y yo estaba así, mirando quiénes estaban. Pero con ninguna malicia, te juro. Yo estaba así, yo dije, ah, ya está tal, allá está tal. Uy, no he saludado a tal, porque eso es un espacio muy grande. No es como que aquí nos encontramos entre todos. Entonces yo estaba así, mirando así. Y se me acercó un muy buen amigo mío y me dice, ¿usted está pensando a quién le va a vender algo hoy, cierto? Y yo me reí mucho porque dije, oiga, ya está, sí, pero no lo pensé en ese momento así, sino que dije como lo que te digo, saludando a este y al otro, a este no lo saludé, ahorita lo saludo. Y se me acerqué y dije eso tiene todo lo que estás diciendo, uno está vendiendo todo el día cuando el negocio es de uno, ¿no? Nada que Totalmente. Hacer. Bueno, hablemos del colegio. ¿Cómo son los colegios en Chile? ¿Son igual de cuadriculados y de rígidos como me cuentas que es la ciudad o qué pasa en los colegios? Sí, a ver, yo tuve la suerte, tengo unos padres espectaculares que se dedicaron a nosotros mucho. Y nos trataron de dar siempre la mejor educación y tuve la suerte de ir a un muy buen colegio en Chile que nos enseñaron inglés desde muy pequeño, que creo que es algo... Bueno. Yo hoy día soy muy crítico de la educación en general porque siento que la mayoría de las personas salimos de los colegios y de las universidades sabiendo muy poco de la vida. Absolutamente, ¿ya? Cierto. El inglés algo creo que hoy día es básico y ojalá que todos los colegios lo pudieran tener, pero por ejemplo, en términos financieros, no sabemos nada de administrar nuestra plata, no sabemos hacer un cheque, que ya está medio obsoleto los cheques, pero cuando nosotros salimos del colegio eran no sabemos hacer una factura, pero no sabemos nada de eso. No sabemos emprender, que eso es. No sabemos cómo se calcula un. No sabemos lo que es el IVA, no nos enseñan lo que es el IVA, no nos enseñan hacer una factura, no nos enseñan a declarar impuestos, no nos enseñan nada. Yo puse un post que fue bien controversial en LinkedIn hace un par de meses que decía, nosotros cambiaríamos nuestros países, Colombia, Chile, si le enseñáramos y sacaríamos los países de la pobreza, si le enseñáramos a todos los niños inglés y a programar. Si pusiéramos esas dos materias en el colegio, sacamos probablemente los países de la pobreza en el mediano plazo, sí, porque claro, le das herramientas a todos los niños para poder generar ingresos bastante razonable. Y tienes ejemplos, países como Singapur o Israel, que son países mucho más pequeños que Colombia, o sea, son países de 6, 7 millones de habitantes, sí, y que Chile también, siendo Chile un país, digamos, menos de la mitad en tamaño de población que Colombia, hoy día son potencias mundiales. ¿Por qué? Porque invirtieron en educación, promovieron el emprendimiento, promovieron la tecnología, entonces, nada, bueno, me fui por el lado, pero estudié en un colegio que me enseñaron inglés, un colegio muy bueno, con mucho deporte, mucha disciplina de deporte también, que creo que es algo para mí, por lo menos, fundamental en la vida. Yo digo, mi psicólogo, mi psiquiatra, el hacer deporte en la mañana me cambia el día, uno libera endorfinas y bueno, está, ayuda para la cabeza, para el cuerpo, para todo. Entonces, una etapa de colegio muy buena, diría, con muchas herramientas, muy acompañado por mi madre, que trató de, cuando nosotros éramos chicos, de no trabajar o no trabajar mucho, estar en la casa cuando nosotros llegábamos y inculcarnos hábitos
Y uh-huh. hasta que los primeros años, después ya te diría que todos logramos, somos cuatro hermanos hombres. Ah, eso te iba a preguntar. Y creo que todos salimos con los hábitos hoy día, gracias a Dios, a todos les va bien, son buenas personas, tienen lindas familias, ya te puedo contar más, pero nada, creo que teniendo un padre muy presente, una madre que nos puso mucho hábito y nos apoyó en todo, así que no, tengo los mejores recuerdos de mi época escolar. ¿Y eras travieso o no mucho? ¿O el mismo esquema? Yo era el niño ñoño. Yo era el niño que no me gustaba. Yo cumplía las reglas. No, me costaba mucho, me sentía muy mal, muy culpable de salirme de las reglas. Era aplicado, tenía mis cuadernos ordenados. Después en la universidad nunca tuve cuadernos. Un poco me rebelé, pero ajá. En el colegio fui bien, bien disciplinado. Fui senior president en cuarto medio. Toda la generación, elegí un presidente de generación ajá. que negociaba un par de cosas con el colegio y en el fondo representaba un poco la generación y es un hombre y una mujer y yo fui el senior presidente. Entonces era como, era ordenadito, era ñoño. Bueno, pero eso está bien al final, le da una estructura. Sí, ¿no? Sí, está bien, pero yo creo que me faltó soltarme un poco más y ser un poquito más travieso, pero sin hacer grandes maldades. Pero sí, de acuerdo. ¿Ah? Pero eso era en el colegio. ¿Y en la casa, en el barrio, con los amigos, era igual? ¿Era sí, también, siempre fui tranquilo de chico, te diría. Muy, como decimos en Chile, quizás me va a retar, pero muy hincha pelota. O sea, yo siempre desde chico, y ahora veo a mi hija y es igual. Lo que se me metía en la cabeza... No paraba hasta conseguirlo y probablemente le hinchaba las pelotas a mi papá y a mi mamá hasta que consiguiera la cuestión. Una anécdota, se me ocurrió que yo quería tocar batería. Y debo haber hinchado 2 años hasta que mi papá un día ya no quería más de que lo hinchara y me compró una batería. Ajá. Y me metió a clases de batería. Desgraciadamente no tenía, en Chile decimos dedos para el piano, en verdad, dedos para la batería. Eso requiere pero, mucho talento. Sí, no tenía la coordinación necesaria para ser un buen baterista. Pero sí, de haber sido bien intenso de chico. Pero bueno, eso tiene pros y contras. Por otro lado, creo que esa determinación y cuando se te mete algo en la cabeza vas para adelante hasta cumplirlo, como emprendedor, sí. nos ayuda. Yo creo que también fui... relativamente juicioso, nunca fui el ñoño, o sea, nunca fui el primero en la clase, tampoco fui nunca el último, era un estudiante promedio bien, pero sí me destacaba mucho en actividades extracurriculares, o sea, yo era el que siempre estaba en el equipo de fútbol, en el de voleibol, en la banda de guerra, yo sí tocaba la batería, en la banda del colegio, hacía mucha cosa extracurricular, el colegio casi nunca me gustaba, además porque coincido perfectamente con lo que dijiste, yo salí del colegio sabiendo nada. Nada. Yo todo lo que aprendí después y que estoy usando todavía lo aprendí en la universidad. En realidad, en el colegio tuve muy buenos amigos. Eso es lo mejor que me dio el colegio. Amigos para la vida. Sí, no, todavía nos hablamos, todavía nos vemos. Es que voy a dejar caer la cédula si digo esto, pero llevamos 25 años viéndonos y hablando y pendientes los unos de los otros. Y eso ha sido muy, muy gratificante desde esa época. Bueno, yo Tomás, llevo algo parecido y también dime. Nos vemos hasta el día de hoy, nos vemos, o sea, no te voy a decir que todas las semanas, pero casi todas con el grupo de amigos del colegio. Qué bueno, qué bueno. Esos son los que le quedan a uno. Además que lo conocieron a uno cuando uno no total, tenía nada, cuando total, no era nadie. Total. Bueno, para los que llegaron tarde o están apenas conectándose, estoy acompañado hoy de Tomás Berkovich, es el CEO, el fundador de Global 66, que es uno de los éxitos de emprendimiento del segmento fintech en América Latina. Tomás, ¿esa idea te venía picando la cabeza desde antes o un día te levantaste y dijiste, necesito solucionar este problema y lo voy a hacer yo? ¿Cómo fue esa historia? Global 66 nace, viene de Cristóbal, de mi socio. Uh-huh. Cristóbal fundó una fintech antes que existiera el concepto fintech en el mundo. ¿Ya? O sea, hace unos 15 años o más, un poquito más de 15 años atrás. Y Cristóbal lo que veía es que y que lo hemos ido comprobando con la data, que la industria financiera no está cumpliendo su rol en Latinoamérica. Uh-huh. ¿Ya? El rol de la industria financiera es potenciar a las personas, potenciar a la empresa. Y si uno se pone a ver la data, te das cuenta que en Estados Unidos, por ejemplo, habiendo 330 millones de personas, hay más de 5.000 bancos. En Latinoamérica somos 660 millones de personas y hay menos de 300 bancos. Sí. O sea, hay 35 veces más bancos por persona en Estados Unidos que en Latinoamérica. Y si hacemos el ejercicio con Europa,
da exactamente igual. Entonces, y uno sigue haciendo doble clic en la data, más del 50% de la población en Latinoamérica no bancarizada o subbancarizada. Y al final te das cuenta que las instituciones financieras hoy día atienden muy bien a los segmentos altos de personas y de empresas. El resto, el acceso es friccionado, costos altos, el que menos tiene más paga, costos ocultos, muchos, nadie sabe que el tipo de cambio, muy pocos van a revisar a cuánto está el tipo de cambio spot, el del momento, a Google o a Bloomberg, y el banco ahí te pone un spread, un sobrecargo en la mayoría de las operaciones. Entonces, creemos que eso había que transparentarlo. Hoy día en Global 6.6, el tipo de cambio es el spot, es el del momento, lo pueden chequear en Google, transparentamos absolutamente los costos. Entonces queríamos generar una relación diferente entre empresa financiera y persona. Hoy día nuestros clientes los atendemos por WhatsApp, la mayoría los contestamos en menos de un minuto, entonces tratamos de ser mucho más cercano a ellos. Y lo otro que nos dimos cuenta es que puede ser un cliché, pero el mundo cambió. En términos de, si miramos a nuestros abuelos, yo veo a mis abuelos, que eran emprendedores y que llegaron a Chile por razones de fuerza mayor, pero en general las personas eran locales. Las personas nacían, tendían a nacer y morir en el mismo lugar. Si creaban negocios, creaban negocios locales. Mis abuelos, no se les pasó por la cabeza ni uno de los dos, salir a poner Privilege en Perú, Colombia, México, etcétera, y las lavanderías de mi otro abuelo tampoco. Nosotros hoy día tenemos la suerte, somos más globales, o sea, desde que compramos por Amazon o por AliExpress o consumimos Netflix, o ya somos de alguna manera ciudadanos globales. Ajá. Algunos tenemos la suerte de poder viajar, sí, otros de estudiar en otro país, otros se van a vivir al país que quieren más que al que... ¿Me entiendes? Quizás me encanta Europa y me gusta Madrid, bueno, y me puedo ir a vivir a Madrid quizás. Eso antes pasaba muy poco. Entonces, y si vamos al ámbito de los negocios, la gran mayoría de las empresas somos globales, desde que queremos expandirnos a otra geografía, o tenemos proveedores que le tenemos que pagar a, no sé, a Amazon o a Google o a Salesforce o a Facebook, o contratamos personas en el equipo que es freelancer o en otros países y les tenemos que pagar. Entonces, o tenemos clientes en otros países, tenemos que cobrar en otros países, y no hay un banco en Latinoamérica diseñado para empresas y personas globales. O sea, Global 6.6 lo construimos desde las bases, pensando en personas y en empresas globales. Y hoy día con Global 6.6 nuestros clientes tienen una cuenta multimoneda, con cuenta en pesos colombianos, que pueden cargar por ACH o PCE. Tienen una cuenta en dólares, que rinde hasta el 6% en dólares anual y dólares reales. No dólares, digamos, estos medios criptos que tienen teóricamente una paridad uno a uno con el dólar, que a veces esa paridad ya hemos visto hace unos pocos meses que se rompió. Entonces son dólares de verdad. Y lo que acabamos de lanzar es algo que es un game changer para Latinoamérica, que es todos nuestros clientes, bajándose nuestra aplicación, en 5 minutos tienen un número de cuenta en Estados Unidos, un número de cuenta en Europa y un número de cuenta en UK para pagar o recibir dinero como si estuvieran en Estados Unidos. Entonces tú tienes hoy día un cliente para Valora que es de Estados Unidos o te paga desde Estados Unidos, ya no te tiene que hacer un SWIFT, tú tienes que llamar a la mesa de dinero para monetizar. No, hoy día te paga en tu número de cuenta en Estados Unidos, en dólares, eso automáticamente está rindiendo hasta el 6%, y desde ahí puedes pagar a tus proveedores en dólares, entonces no traes la plata a Colombia y la vuelves a mandar, o sea, con una doble conversión es óptimo. Y si te la quieres traer, la conviertes a pesos colombianos y la puedes usar acá, o puedes tener tu Smart Card Global 6.6, que es una tarjeta Mastercard, que es la única tarjeta inteligente de Latinoamérica, que te debita de la moneda que estás gastando. Entonces, si gastas en pesos colombianos, te debita en pesos colombianos. Gastas en dólares, te debita en dólares. Entonces, la gracia que tiene esto es que te ahorras también entre un 3 y un 5% de comisión y costos de tipo de cambio de las tarjetas tradicionales. Además, con Global puedes mandar plata a todo el mundo con un par de clics. O sea, es una manera para personas y empresas de ser realmente globales y hacer su vida financiera de manera muy simple en Colombia o en cualquier parte del mundo. De Global 6.6 pueden leer mucho en la página de valoranalytic.com. Yo creo que fuimos uno de los primeros en Colombia que arrancamos a hablar de Global 6.6 hace ya... Van a ser cinco años. Que empezamos a hablar, oiga, Global viene con esta oferta, Global viene con esta oferta... Y ahorita vamos a contar la historia de cómo nos conocimos en Cancún, que además eso es bien raro. No nos conocimos ni en Bogotá ni en Santiago, nos conocimos en Cancún. Pero entonces déjame echar un poquito más para atrás. Oye, la historia con Cristóbal, ¿cómo es? Mira, Cristóbal, bueno, había fundado esta compañía que te conté que se llama Capitaria. Yo había fundado Cuponatic, que es
un e-commerce que también abrimos Colombia. Yo vengo viniendo a Colombia hace más de 12 años. Yo usé Cuponatic en Colombia hace bastante tiempo. Mira, bueno. Sí. Cuponatic lo creamos porque, o sea, fue una industria que creció muy rápido. Claro. Y después se fue, siendo súper sincero, a la B. Como llegó, se fue. Sí. Y la gran mayoría de las empresas que se dedicaron a los cupones, de las ofertas online, se murieron. La más grande quebró en pandemia, que era Groupon. Quebró en pandemia. Sí. Bueno, y Cuponatic es la gran ganadora de esta industria, que no es mucho decir, porque sigue viva, sigue ganando plata, sigue con su segmento de clientes fieles a los que le ofrecemos panoramas, restaurantes, ir al cine. En Chile, Perú, Colombia y México. Yo no lo volví a usar en Colombia. Mira, pero puedes volver a usarlo. Voy a volver si sigue a ahí. Puedes ir al cine mucho más barato, panoramas, parques de diversiones, masajes, restaurantes. Tenemos una oferta bien variada. Queriendo le estamos haciendo publicidad gratis a Cuponatic. No sabía, pero es una buena idea. Bueno, y con Cristóbal, a los dos nos invitaron a un programa en la Universidad de Columbia, en Nueva York, que era un programa para emprendedores latinoamericanos. Uh-huh. ¿Invitados? Pagado, pero no cualquiera iba. O sea, era como la visión de ellos, un programa que se llama Entrepreneurship and Competitiveness for Latin America, que aprovecho de invitar a todos los emprendedores porque la verdad es que el programa es extraordinario, a postular. Y este programa lo hacía la Universidad de Columbia con el Banco Santander y con Endeavor. Y con Cristóbal no nos conocíamos en Chile. Cristóbal era chileno. Y llegamos a este programa, emprendedores de toda Latinoamérica, varios colombianos también, y allá nos conocimos. Y en esta época, Cristóbal llegó a un acuerdo con parte de sus socios de Capitaria para comprar una parte adicional de la compañía. Y en eso yo vendí parte de Cuponatic a un grupo sueco, y con eso quedé con algo de plata y invertí en un par de empresas. Y Cristóbal me invitó a mí, a Carlos Londoño, otro emprendedor colombiano muy exitoso, a comprar una parte de Capitaria. Y compramos una parte de Capitaria, yo entré al directorio de Capitaria, nos hicimos amigos con Cristóbal, hoy día soy el padrino de la Donatella, que es su hija mayor. Entonces así parte la historia entre los dos. Qué interesante. Lo que yo digo, el camino lo va guiando a uno, ¿no? El camino lo va guiando a uno. Tú no sabes dónde... El famoso speech de Steve Jobs, que cuando da el discurso, creo que en la graduación de Stanford, sí. habla del connecting the dots, de conectar los puntos, que uno no sabe en qué instancia va a conocer a alguien y quizás hoy día no pasa nada, pero quizás más adelante, bueno, nosotros mismos nos conocimos en Cancún, que ya vamos a contar esa historia, y hoy día estamos 4 o 5 años después sentados aquí en Bogotá conversando. Y hemos hecho un montón de cosas juntos, además. Yo, ahora que mencionas eso de connecting the dots, yo quiero contarle la historia de cómo llegué yo a Valor Analytic, muy rápido. Dale. Yo era el editor del periódico El Mercurio, acá en Bogotá. No te creo, no sabía esa parte de la historia. Sí, yo era el editor de la oficina del Mercurio en Bogotá, que tenía un proyecto que se llamaba Valor Futuro. El Mercurio, no sé si todos saben, el diario más importante de Chile. De acuerdo, sí, me faltó ese detallito, pero sí. Yo era el editor del Mercurio en Bogotá y empecé a ser muy activo en Twitter. Yo no era muy activo, pero ese trabajo me obligó a hacerlo. Y resulta que Camilo Silva, que es el fundador, uno de los dos fundadores de Valor en Medellín, que además Valor es de Medellín, hay mucha gente que no sabe eso, empezó a hacerse muy famoso en Twitter. Yo dije, vaya, Camilo cuenta cosas chéveres en Twitter, lo voy a seguir. Él se dio cuenta quién era yo era el editor del Mercurio, voy a seguirte. 7 años después, aquí estamos. Mira. Un día vino a Bogotá, me dijo, voy para Bogotá, nos vemos. Nos caímos muy bien. Me dijo, estoy con este proyecto. Yo después, como al año, me fui del Mercurio y empezamos a hacer cosas juntos. Yo me fui a vivir a Nueva York. Estando en Nueva York, me aburrí mucho de tanto frío. Le dije a Camilo, hermano, estoy aburrido, me voy a devolver. Ya pongámosle ruedas a esto. Nos sentamos, empezamos a planear. Eso fue hace 7 años y aquí estamos. Increíble. Ahora Valor Analytic, voy a chicanear. Vaya. Es el tercer medio de economía más leído en Colombia. El cuarto de más visitas en Colombia como medio nativo digital. Y tenemos planes de crecimiento impresionantes. Ya van a enterarse ustedes más adelante. No, espectacular lo que han hecho en Valor Analytics. Felicitaciones. Sí, muchas gracias. Bueno, de nuevo les recuerdo, este video podcast
es patrocinado por Pay Asset Management, que es el fondo inmobiliario más importante de Colombia, 10 billones de pesos en activos. Pueden comprarse un título incluso desde 80 mil pesitos más o menos, 80, 100 mil, en la Bolsa de Valores de Colombia y ser parte de los dueños que reciben rendimientos por este y por otros muchos activos que el Pay tiene en Colombia. Bueno, Tomás, cuando Valora empezó a tener algo de reconocimiento, me llamó tu equipo, Camila, María Camila Segura, me llama y me dice, Rodríguez, que vamos a hacer un evento en Cancún, en la Riviera Maya en realidad. Sí. Y yo, ¿un evento de tecnología en Cancún? Pensé en ese momento cuando me dijeron, dije, bueno, debe ser una cumbre de tecnología grandísimas. Después me expliqué, me dice, no, es que Tomás y Cristóbal van a organizar una reunión del equipo de Global en Cancún, solo el equipo de Global y yo. ¿Se van a llevar a cuántos eran? ¿300? Como 250. ¿Se van a llevar a 250 personas una semana para la Riviera Maya? Yo dije, obvio que quiero ir. No, una, dos. Ah, bueno, dos semanas. Ya es que yo estuve una semana, sí, es verdad. Sí. Y dije, obvio que quiero ir. Y nos conocimos allá. Sí. Cuéntame esa historia. ¿Cómo se les ocurre a ustedes llevarse semejante combo a un viaje? Fue una locura. Lo que nos pasó, pre-pandemia, Global 6-6 éramos 40 personas. Y post-pandemia éramos 250, más o menos. Y en la práctica no nos conocíamos. Nos veíamos por Zoom, por Meets. Uh-huh. Nunca habíamos estado juntos, nunca habíamos compartido un café, nunca habíamos conversado más de nuestra familia, no habíamos generado realmente relaciones entre nosotros. Uh-huh. Y nosotros somos unos convencidos que estando físicamente, uno más uno no es dos, es tres. ¿Ya? Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacer algo para que todos nos conozcamos, para que se generen confianza. Creemos que la productividad estando en persona es mucho más alta que no, y bueno, y lo demostramos. Hicimos una locura y le planteamos al directorio y nos llevamos a toda la compañía por dos semanas a Playa del Carmen. Y fue, la verdad, es que algo, un antes y un después de ese viaje, por lo mismo que estamos hablando. O sea, las personas nos conocimos. Se generan confianza. Cuando alguien de la oficina de Colombia tenía un tema con alguien de la oficina de Chile o de Argentina o de Perú, o sea, ya no era la persona que he visto por Zoom cinco veces, sino que es Rodrigo, mi amigo, que ya compartimos dos semanas, trabajamos juntos esa semana, tuvimos fiesta juntos esas dos semanas, o sea, ahí trabajamos como animales y lo pasamos bien también, o sea, lo hicimos todo. Nada, fue algo muy lindo, muy potente, y ahora pusimos un hito a cumplir como compañía. Me acuerdo. Y creo que estamos a unos pocos meses de cumplirlo, y ese hito gatilla las Global Weeks 2. Bueno, así que va. Ahí, si Dios quiere, vamos, próximo año tendremos la segunda versión. Yo creo que a nosotros nos pasó algo muy parecido. Estoy convencido que nos pasó algo muy parecido antes de la pandemia. Mejor dicho, el día que se decretó la pandemia, que eso fue como el 13 de marzo de 2020, sí, en Bogotá, nosotros éramos cuatro. Hoy somos 50. Increíble. Entonces, es un caso parecido, no a la velocidad con la que ustedes crecieron, pues porque además nuestro segmento crece menos, a menos velocidad, diría yo, pero el ejemplo es parecido. Pero algo detonó también ese viaje, fue que ustedes consiguieron financiamiento, 12 millones de dólares, me acuerdo. ¿Cómo fue eso? Porque además eso disparó el crecimiento automáticamente. Sí, efectivamente levantamos una serie A que nos permitió en parte financiar ese viaje, porque era una inversión grande. Sí. Y una anécdota aquí, llegaron algunos de los inversionistas, los invitamos también. ¿Ah, sí? Sí, y nuestro CFO venía... Claro, el fondo estaba allá, yo me acuerdo, sí, yo lo conocí. Rafa hizo una charla, de hecho. Sí. Y había llegado recién nuestro CFO. Y me siento al lado del CFO en una de las... Estaba alguien hablando en el escenario. Y me dice, ustedes están locos, man. Ustedes están locos. ¿Cómo? CFO, además que el encargado de cuidar la plata. Me dice, ustedes están locos. Y cuando terminó la Global Weeks, me dijo, esta es la plata. Me dijo, te tengo que confesar que yo no estaba para nada de acuerdo con esto. Pero él llegó cuando la decisión ya estaba tomada y ya, okay. O sea, no tuvo pito que tocar en la decisión. Ajá. Pero después, al final, me dijo, esta es la plata mejor invertida que ha hecho Global. Así que
Por eso, ¿no? Nosotros estamos de nuevo, y hemos sido también bien consecuentes en ese sentido, nosotros trajimos a las personas de vuelta a la oficina. Tenemos oficinas en Santiago, en Lima, en Bogotá y en Buenos Aires. Estamos en esquemas entre 3-2, 4-1 y algunos 5-0, pero, o sea, más hacia la presencialidad que hacia el trabajo remoto. El trabajo remoto es muy cómodo para la persona. A mí me exquisito quedarme en mi casa, con que mis niñitas me vengan a dar unos besitos un par de veces al día, no tener que trasladarme. Es muy cómodo, evidentemente, pero no es lo mejor para la empresa. Eso es lo que creemos. Lo mejor para la compañía es que estemos todos juntos y al final la gente se termina, lo pasamos bien en la oficina. Te tomas el cafecito, vas a almorzar, solucionas problemas, te sientas en una sala, piensas algo, lo pones en una pizarra y eso, y pasan conexiones dentro de la oficina que no pasan no estando. Entonces creo que es consecuente las Global Weeks y la presencialidad dentro de nuestro, dentro del modelo de Global 6. Bueno, ¿y las Global Weeks 2 a dónde? No sabemos aún. No, logrando el hito, vamos a ponernos a organizar. Bueno, muy no, hay bien. Mucho, no hay muchos lugares que soporten equipos de 300 personas con digamos, con un, necesitamos un salón muy grande, con escenario, con habitaciones, con restaurantes para poder, restaurantes para todos. Porque en eso sí, Playa del Carmen tiene una oferta espectacular. Sí, la infraestructura en México. Después de que ustedes me invitaron, ya he ido otras veces y la verdad es que es impresionante. El tamaño de la oferta hotelera es espectacular. Sí, rara vez uno ve algo así. Sí, yo creo que está en, claro, en México, en Punta Cana también, hay infraestructura de ese nivel. En ese viaje pasaron varias cosas anecdóticas, por decirlo menos. La aerolínea que me llevó a Cancún me dejó la maleta en Bogotá. Ahí fue que nos conocimos. Y es muy raro porque además yo iba a conocer a Tomás por fin, después de tanto escuchar hablar de ti, y llego y lo primero que me dices es: huevón, tu maleta se perdió, ya la recuperaste. Y yo, no, esta no era la conversación que yo quería tener con Tomás. Fue muy raro, eso fue muy raro. Pero bueno, eso se solucionó. Y después me dice Tomás: no, imagínate que me vine y dejé a mis hijas. Tu hija tenía, la chiquita tenía 2 meses, ¿no? 2 meses. Y me dice Tomás: no, es que dejé a la Pipa y a la Colomba en Santiago. Y yo, y se cortó el circuito. Yo como, ¿será que así les dicen a los niños en Chile? Pero a mí me dio pena preguntar. Los nombres raros que le puso este. Yo dije, este me dio pena. Yo dije, no, que no quiero pasar por ignorante. Hoy mejor no voy a preguntar. Pero hoy sí te pregunto los nombres de tus hijas, ¿de dónde salieron? Mira, Pipa, la Pipa se iba a llamar Filipa. Ajá. Pero a mí no me gustaba mucho Filipa y me gustaba mucho Pipa. Que Pipa es como el apodo de las Filipas. Ok. Y jodí a mi señora los primeros 6 meses de embarazo para ponerle Pipa y no Filipa. Y ella me decía, pero si el nombre Pipa no existe. Y yo le decía de vuelta, pero si ni un nombre existió algún minuto, todo lo inventó alguien. Entonces, ¿por qué no le podemos poner nosotros el nombre que nosotros queramos? Bueno, y la terminé después de 6 meses. Un día me dijo, ya, bueno, ya, pongámosle Pipa. Y esa es nuestra Pipa que cumplió 7 la semana pasada. Y ella es su nombre, ella tiene una personalidad. No me la imagino llamándose de otra manera. Ella es una Pipa. Y la Colomba, que acá en Colombia se ríen mucho, porque un amigo y socio colombiano le dice la Colombia sin I. Porque claro, imagínate, en Colombia nadie se podría llamar Colomba. Pero es un nombre que nos gusta mucho, que no es tan popular, te diría, en Chile tampoco, pero que a los dos, con la Titi y mi señora, nos gustaba de hace muchos años, y bueno, ahí está la Colomba. Bueno, y muy resumido también, porque ya nos tenemos que ir, a mí me encantan estas charlas, pero el tiempo pasa muy rápido. ¿La historia con tu señora cómo es? Uy, buena historia. Nos ubicábamos por ahí, y un día nos encontramos en una obra de teatro, nos saludamos, hola y chao, y ella, esta historia la cuenta ella, no, yo no estoy, después la puedes validar. La Titi llegó a su casa esa noche y le dijo: mamá, ya sé con quién me voy a casar. No te puedo creer. Nunca habíamos conversado mucho más. Hola y chao. Hola y chao. ¿Eso qué año fue? Cumplimos 11 años de matrimonio ahora, más 3, de haber sido hace unos 14 años, 2010 de haber sido, 2011, por ahí. Bueno, historia corta,
Después nos encontramos, meses después, en una... Los dos habíamos terminado con nuestros ex y meses después nos encontramos en una fiesta que yo fui con dos de mis hermanos y mis hermanos conocían mucho más a la Titi y a sus amigas. Entonces entramos a la fiesta y nos encontramos con este grupo. Ajá. Y la saludamos a todas y yo me puse a conversar al tiro con la Titi y nos quedamos toda la noche juntos. Después yo tenía el matrimonio de un muy amigo mío del colegio. Yo tengo 7 años de diferencia con la Titi. Entonces en esa época yo tenía como 28. Las pololas, las novias y las señoras de mi amigo deben haber tenido unos 25 promedio. Ajá. Y la Titi tenía 21. Okay. Y llegamos a este matrimonio y al rato yo me voy al bar con mi amigo a tomarnos una piscola, que es lo que nos gusta en Chile. Y ella, yo la veo, está feliz conversando con todas las señoras y novias de mi amigo. Y durante la noche bailábamos un rato, después yo me iba a conversar con mi amigo, ella se iba por otro. Y ella estuvo. Y esa capacidad de relacionarse, de ser simple, de no enredarse. Ajá, de... Ajá. Y yo esa noche le dije a la señora de mi mejor amigo, que también es muy amiga mía, digamos. Le dije con ella también. Ahí le dije, era segunda salida, con ella me voy a casar. Y bueno, ya la Titi en esa época estaba en la universidad todavía. Uh-huh. Y cuando estaba en su último año, como en julio, le regalé anillo. Y ella se casó a los 24. Eso fue rápido entonces. Sí, año y medio. Año y medio le regalé anillo y nos casamos a los 2 años y medio. Qué chévere, qué bonita esa historia. Cumplimos 11 años de matrimonio. Qué bueno. Sí. Mi historia no es... Tiene un parecido... Porque la que es de hoy mi esposa, la mamá de mis dos hijas hermosas, fue mi novia en la universidad hace 23 años. Y por esas cosas de la vida, cada uno fue a aprender lecciones de vida. Bien. Y hace 6 años nos volvimos a encontrar. ¡Qué bien! Y en 6 meses estábamos casados. ¿Qué edad tienen tus niñitas? En mis hijas la mayor tiene 12 y la pequeña tiene 4. Entonces imagínate, esa es una historia como que uno dice, lo que es para uno es para uno, el que le van a darle guardanicen acá en Bogotá. Entonces bueno, parecía las historias, tienen algo bonito ahí guardado. Bueno, Tomás, nos tenemos que ir. Quiero terminar con dos cosas. Un consejo para los que quieran emprender, no importa en qué sea, no importa si es tecnología, no importa si es fintech, lo que sea. Así sea vender cueros, no mentiras, vender cueros no, pero como hicieron tus abuelos, aprender algo. ¿Qué consejo darías de qué hacer? Y muy importante, un consejo de qué no hacer. ¿Qué hacer? Armar el mejor equipo posible. Hay un libro que me gusta mucho que dice, elige primero con quién y después para dónde. Y creo que eso es muy cierto. Con un buen equipo de personas talentosas y alineadas en un propósito, lo más probable es que, o sea, uno disminuye mucho las probabilidades de que le vaya mal. Foco, y después voy a ir al que no hacer. Foco, es muy fácil dispersarse. Foco en la estrategia que uno se propuso. Resiliencia, este es un camino muy difícil, está lleno de obstáculos. Hay un libro muy bueno también que me encanta que se llama The Obstacle is the Way. O sea, no esperemos la meta. La meta, sí, ojalá que llegue algún día, pero pasémoslo bien en el camino. Y ese es mi último consejo, disfrutemos del camino. Entonces se trata de... los emprendedores le dedicamos muchas horas, mucha energía de nuestras vidas y lo tenemos que pasar bien. Se trata de solucionar problemas todo el día, evidentemente. Claro, esto es parte del emprendimiento, pero tenemos que pasarlo bien. Y tenemos que... eso. Que no hacer dispersarse. Es muy fácil, yo por lo menos como emprendedor soy bien disperso y se te ocurren cosas y te ofrecen cosas y te llaman para no sé qué, te invitan a no sé dónde. De nuevo, uno tiene que tener su plan y, como dicen los gringos, stick to the plan. Esta es mi estrategia, para allá voy, esto es lo que tengo que hacer. Y desgraciadamente le tenemos que decir que no. Hay que aprender a decir que no. Hay que decirle que no probablemente al 98, 99% de las cosas. Porque si tratamos de hacer 100 cosas a la vez, no vamos a hacer ni una bien. Y creo que hay que hacer una o dos cosas a la vez y bien hechas. Sí. Foco en eso, ejecutarlo bien. Listo, terminé esa, se hizo bien, vamos a la siguiente. Ajá. Yo de nuevo los invito para que, bueno, primero que nos sigan en el canal de YouTube, en la cuenta de Spotify. Activen las campanitas, eso es súper importante para que sepan cuándo vienen los próximos capítulos. Pero en esos capítulos anteriores, yo siempre he dejado un mensaje que me enseñó mi mamá. Y es, haga las cosas bien desde la primera vez.
Eso va muy en línea con lo que tú dices. Y un mensaje final que quiero dejar es que a mí me encanta, por ejemplo, el proyecto de Valor Analytics, porque nosotros somos muy disruptivos un poco en lo que es en los medios en Colombia. Y a mí lo que más me gusta es ponerme creativo, inventarme cosas, salir con alguna vaina que los demás digan como, a mí por qué esto no se me ocurrió primero. Y intentar mover un poquito El gallinero. el juego del ajedrez, un poquito el tablero, para hacer cosas diferentes, y creo que lo hemos logrado. De nuevo, antes de acabar, agradecerle a Pay Asset Management, que es el patrocinador de este video podcast de Valor Analytics, el lado Valora de los líderes, como decidimos ponerle. Pues Tomás, mil gracias por estar acá, qué bueno verte, bienvenido a Bogotá siempre. Muchas gracias, Rodrigo. Como siempre, una conversa muy amena y entretenida. Así es, bueno, los invito a que nos sigan en redes sociales, como les he dicho siempre, estamos en todas como arroba Valor Analytics, como se ve aquí. Síganos, hoy vamos a ir contándoles quiénes son los próximos invitados de este video podcast. Por supuesto, primicias, chivas, exclusivas, para que estén bien enterados de las noticias económicas de Colombia, de América Latina y del mundo. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo capítulo.